Me dio mucha lástima porque yo al señor Malano lo conozco de hace muchos años. Cuando yo era viajante, yo ya le vendía ahí, cuando él tenía la carnicería ahí, cuando estaba de Rossini, ahí del Seima por ahí. Es una persona muy laboradora, un tipo muy humilde, muy buena persona, y me dio mucha pena. Me dio mucha pena lo que le pasó hoy. Bueno, me dio lástima que después vi en la noticia que subieron ustedes que cerraba. Sería una lástima que cierre. No sé qué. Vos me decías que él no quiere más seguir, pero bueno, a lo mejor no quiere seguir porque uno como es con el laburo, una persona sacrificada, por ahí no le gusta que a uno le den por el tema de lo que es la dignidad, ¿viste? Uno por ahí le gusta que las cosas ganásela a uno y trabajar uno para poder salir adelante, como somos la mayoría, yo creo, de la gente laburadora, de la gente de clase media acá que trabaja, que por dignidad a lo mejor el hombre no dice cierro porque no quiere molestar, a lo mejor, ¿viste? Pero vos me decías, pero si nos unimos muchos comerciantes, ¿existe la posibilidad de que no cierre? Sí, yo creo que si entre todos colaboramos y le damos una manito, que él vuelva a arrancar, no te digo que ahora ante la fiesta, pero yo creo que si nos unimos y le damos una mano entre todos los comerciantes, que somos muchos, este señor puede volver a funcionar. Después él ya arrancando, ya es otra cosa, generando. Bueno, había algunos vecinos que ya se habían sumado, por ejemplo, uno con una hidrolavadora para limpiar las paredes. Obviamente estamos gestionando también el tema de la pintura, pero lo que implica después, por ejemplo, bueno, los freezer, la mercadería, la parte de electricidad, que también en principio habría una persona que estaría disponible. Sí, no, ni hablar. Hoy en día el que tiene negocio o el que tiene más o menos un poco de idea, está todo muy caro, muy caro. Y algo como le pasó a él, la verdad que te da ganas de no seguir más, porque vos el sacrificio tanto año, laburo tanto año, que se te vaya ahí en una hora, media hora, te liquida, ¿viste? Le va a ser difícil reponerse, ¿viste? Pero yo creo que con una manito que le demos entre todos, él puede salir adelante. Te vuelvo a repetir, vos me dijiste que él no tiene más ganas de seguir, pero bueno, eso dependerá de este hombre. Claro, pero tal vez el ayudo o la colaboración de muchos, tal vez, claro, lo haga rever la decisión, ¿no? Sí, no, ni hablar, queda así. Pero te vuelvo a repetir, uno por ahí, por dignidad, por cómo es uno no, que no le gusta pedir, no le gusta molestar a los demás, dice, prefiero cerrar y listo, ¿me entendés? Pero yo creo que hay mucho más gente buena que gente que se dedica a hacer lo que hicieron estas personas acá.